desde el ámbito del museo y desde lo educacional y escolar. Así que yo creo que va a ser un complemento súper interesante para lo que va a exponernos Javiera. Así que esto, espero que lo disfruten, que aprendan y que puedan hacer todas las consultas. Acuérdense que Mistral siempre está leyendo ahí en el Facebook las consultas para que puedan aclarar todas sus dudas. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas. María Alejandra se me adelantó, pero les vamos a dar la bienvenida a nuestra charla Arte, Comunidad y Territorio, una aproximación al patrimonio artístico. Va a ser dictada por Javiera Bañara. Ella es una historiadora, ¿cierto? Investigadora de arte contemporáneo. Pero antes de empezar la charla, vamos a tener un breve espacio, se lo vamos a dar a Guido Larson, que él es el director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, con quien estamos teniendo esta alianza. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mistral. Buenas noches también, María Alejandra, a todos que nos acompañan. Lo que voy a decir es muy breve. Uno de los objetivos que tiene el Instituto de Humanidades y la Universidad es tratar de difundir la cultura, el patrimonio, la historia, las humanidades en general, a la mayor cantidad de personas posible. Yo creo que estamos en una situación en la cual la difusión de las humanidades, del pensamiento y el conocimiento es absolutamente esencial para intentar construir el tipo de sociedad que queremos. Y en este contexto, entonces, con el Centro Cultural de Chiguayante, hemos estado en conversaciones y generado finalmente una relación que ha sintetizado en nuestra primera instancia de actividad conjunta. Espero, como decía María Alejandra, que haya nuevas instancias de actividad conjunta en el futuro y que mantengamos una relación productiva para hacer aquello que nosotros consideramos valioso, transmitir el patrimonio, difundir la cultura y pensar y conocer respecto de las humanidades. Muchas gracias a todos quienes están con nosotros ahora y espero que esta actividad sea de su agrado. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias, María Alejandra, por sus palabras, por su bienvenida a cada uno. Bueno, no queremos quitarle más tiempo a esta charla porque es demasiado interesante. Como les decía, nuestra expositora va a ser Javiera Bañara. Ella está aquí presente. Vamos a dividir esta charla en tres módulos y tenemos también algunos invitados que van a estar haciendo algunas preguntas, comentando, colaborando también. Yo voy a estar personalmente leyendo los mensajes en tiempo real en los comentarios de Facebook por si quieren hacer una pregunta, comentar algo, mandar saludos, quién sabe. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Mistral. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Guido y Mari Carmen por la invitación a participar junto con ustedes, con el Centro Cultural de Chiguayante. Creo que es súper importante que estas conversaciones sobre arte, historia, patrimonio se descentralicen también, así que me parece muy pertinente que trabajemos con estos espacios, en estas relaciones que están surgiendo en la Universidad del Desarrollo con estos otros espacios culturales. Como dijo Mistral, va a ser una charla que, bueno, más que una charla, la idea es que sea una conversación, por eso hay invitados también, como dijeron, del rubro cultural, y también para el público que quiera hacer las preguntas, son súper bienvenidas. Cada vez que se acabe un módulo de conversación, se abre el espacio. Voy a compartir pantalla, me esperan un segundo. Hice una presentación, pero ustedes me dicen si se ve bien o no. La idea de la presentación no es hacer una clase tampoco, es solamente para pautear los temas, ¿ya? Bueno, cuando me invitaron a hablar sobre, en el marco de la Semana del Patrimonio, que hace bastante tiempo en Chile es un tema relevante, esta semana ha tenido como distintos enfoques cada año. Hay veces que se destacan más, por ejemplo, las danzas tradicionales, otros años tiene que ver también con el tema de los monumentos y así, porque el concepto de patrimonio es gigante e infinito y tiene bastante relevancia en nuestro contexto nacional. Pero desde mi lugar, desde donde yo vengo, como les contaba Mistral, investigo arte contemporáneo, entonces pensé cómo hacer un puente entre esta invitación a hablar sobre patrimonio en vinculación con el arte, pero ya no desde este arte que uno ve a veces tan alejado, tan elitista, tan desmarcado de la realidad, sino que cómo pensar estrategias de arte colaborativo, arte contemporáneo colaborativo, para identificar el patrimonio artístico. Y bueno, así como brevemente, sin hacer una clase de patrimonio,
Hoy en día, cuando pensamos en patrimonio, yo creo que esta es una pregunta abierta que se la pueden hacer todas las personas que estén escuchando o participando, nos remitimos generalmente a la UNESCO. En mi caso, por ejemplo, soy de la quinta región y siempre el tema del patrimonio fue a través de la UNESCO como gran institución, ente protectora y difusora del patrimonio cultural, desde en el caso de Valparaíso, de lo arquitectónico, por ejemplo, ya del resguardo de los bienes materiales arquitectónicos con un pasado histórico importante. Y la UNESCO tiene estas grandes definiciones de patrimonio cultural. Es importante recordar que el patrimonio como concepto es infinito, como lo decía anteriormente, y eso hace que también tengamos un patrimonio natural, un patrimonio intangible, un patrimonio tangible, un patrimonio cultural, patrimonio artístico, y el concepto llega a ser tan tan amplio que a veces nos perdemos dentro de su significado. Hace un buen tiempo ya que los estados, cada estado, cada país, ha hecho propio este concepto, que hoy día es transnacional, a través de entidades como la UNESCO, por ejemplo, y han hecho que cada país incluso tenga su propia definición. Entonces, desde por lo menos el 72, más o menos, que fue este año que la UNESCO declara esta frase, donde el patrimonio es un legado cultural que, que ya no solamente recibimos del pasado, sino que también construimos desde un presente, a través del rescate de los relatos orales, del arte, del espectáculo, de los ritos, etcétera, etcétera, y tiene una definición gigante. Y también nos pasa que cuando desde el nacimiento nosotros tenemos un problema, porque nos cuestionamos a veces pocas cosas, uno nace pensando en una institución familiar, estatal, y también sentimos que de alguna forma el patrimonio y el arte vienen como un derecho asociado, como que uno nace y había patrimonio. Uno nace y estaba en las iglesias, estaba Notre Dame, estaba esto, el patrimonio universal, Rapa Nui, los Moai, y no, uno, como que uno no tiende mucho a cuestionar que estén o no estén. Pero este concepto presenta ciertas, hoy en día presenta ciertas ambivalencias, y aquí por ejemplo tenemos el caso de la definición a través de la DIVAM, que hoy día pertenece al Ministerio de Culturas, de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de Chile, se creó hace como 2 o 3 años, donde propone el patrimonio cultural como un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales, ya en esta macro definición gigante sobre patrimonio. Y la otra vez, bueno, conversando un poco antes de esta charla con Mistral, surgió un tema interesante, porque si vamos a referirnos al patrimonio desde el patrimonio artístico y las artes, ya no estamos hablando de un patrimonio natural, estamos como descartando, vamos achicando el concepto. De los bienes tangibles, tampoco estamos necesariamente refiriéndonos a una obra de arte como un bien tangible. Entonces, de repente la creación artística, más allá de una obra de arte, la creación, el proceso de investigación de un artista, la experimentación, podría quizás darnos un poco más de luz respecto al concepto de intangible. Y este concepto nos parecía súper curioso porque lo definimos según una teórica que se llama Beatriz Santamarina, en un paper que escribe esto, que define inmaterial como algo incorpóreo, irreal, abstracto, espiritual, ficticio, ideal, imaginario, invisible. Y el patrimonio intangible, si lo buscamos en los sinónimos, sería impalpable, imperecible, etéreo, sutil, sagrado. Entonces tenemos aquí un problema con el concepto de patrimonio, porque justamente, si bien es algo que siempre hemos sentido que nos pertenece, que nacimos con un patrimonio cultural, natural, asociado al territorio nuestro, es un patrimonio que cuando es material no podemos tocar, no podemos intervenir, no podemos alterar, y cuando lo definimos como intangible, refiriéndonos principalmente a la cultura o a la creación artística, este es alejado completamente a la realidad. Es etéreo, es invisible, es lejano. Entonces, esto hoy día, en un contexto como el actual, da para hacer otras reflexiones, ¿cierto? Sobre todo por lo que hemos vivido los últimos 2 años, sobre el patrimonio. Y hay el patrimonio siendo un concepto tan importante, tan relevante, al parecer se nos ha presentado un poco distante de las personas, del cotidiano, de las discusiones básicas sobre cultura, sobre arte, etc. Entonces, para acercarnos un poco a este concepto del patrimonio, tenemos que saber que cuando hablamos de patrimonio, necesariamente el concepto de cultura tiene que estar.
porque no solamente porque sea patrimonio cultural, incluso aunque sea patrimonio natural, nos referimos siempre a que hay una cultura, ¿cierto?, que se identifica o que debería identificarse, que debería tener un sentido de pertenencia respecto a ese patrimonio. Sin embargo, como ya comenté, también cultura es un macro concepto, ¿ya? Y la cultura no es la misma cultura generalmente entre todos los miembros de una sociedad. La cultura también es diversa, la cultura también son las culturas, de hecho el nombre del ministerio lo dice así, con un plural, y esta cultura también presenta tensiones históricas entre lo que ha sido lo institucional y lo popular. Generalmente se hablaba antiguamente en términos binarios, ¿cierto?, de una alta y una baja cultura. Estoy hablando de una forma muy positivista, muy decimonónica. Y cuando hablamos de cultura, entonces necesariamente en estas tensiones entre lo institucional y lo popular, también tenemos que recordar que la cultura no solamente existe porque sí, sino que también la cultura se debería trabajar a través de políticas culturales, ¿ya? Y el patrimonio entonces y cultura están definidos a través de estas políticas culturales que son las que estamos acostumbrados a que nuestros estados reflexionen, redacten y guíen y transformen estos patrimonios. Entonces, por ejemplo, hay un autor argentino como Néstor García Canclini, quien en un paper muy acertado, ¿cierto?, define por lo menos estos tipos que ustedes ven acá de formas de concebir la cultura y el patrimonio según la historia de los países latinoamericanos, ¿ya? Es importante esta definición, no me voy a detener en cada uno de estos ítems, ¿cierto?, porque no va el caso, pero en Chile, por ejemplo, y ahí me paso al segundo ítem que tiene que ver la cultura, el vínculo con la historia y con la memoria, esta idea de que el patrimonio siempre es en el pasado, que es una herencia histórica que recordamos a través del ejercicio de la memoria, ¿cierto? Y que en Chile particularmente es una construcción sociocultural que viene en cómo se entiende hoy en día de la dictadura. ¿Por qué? Porque cada vez que existen gobiernos, por ejemplo, gobiernos, dictaduras, ¿cierto?, que ponen lo militar por sobre la democracia, ¿cierto?, se tiende a necesitar que se homologue la cultura de toda una sociedad, pese a que esta sociedad es distinta. Para generar sentimientos de nación en torno a la cultura, se destaca casi siempre el folclore. Y casi siempre que pensamos en patrimonio intangible, pensamos en folclore, en danzas folclóricas, en comidas típicas, viene el concepto de lo típico, como algo que unifica a toda una sociedad que generalmente es diversa, ¿ya? Incluso dentro de cada comunidad no podríamos decir en Chile que tenemos la misma cultura en Santiago que en Magallanes, por ejemplo. Y dentro de cada una de esas comunidades también sabemos que existen, hay una fractura propia de que cada sector de esa sociedad tiene su propia cultura. No podemos comparar necesariamente a personas, no sé, sobre los 60 años con la cultura que hoy día están exigiendo y demandando las personas que tienen 15, por ejemplo. Entonces, esta visión folclórica de la cultura, esta visión nacionalista de la cultura, ya sabemos que hace un buen rato está puesta en cuestión. Y ahí es donde el concepto de patrimonio cultural también se ha visto en jaque, pero también de una forma constructiva, ¿cierto? Desde un modo de desechar estos conceptos, estos macro conceptos, sino que desde la idea de poder acercarnos y poder comprender como sociedad qué rol jugamos nosotros dentro de estos grandes conceptos. Entonces, bueno, sabemos que hemos tenido contextos bien caóticos respecto a los monumentos, por ejemplo. Tenemos el caso, traigo estos ejemplos del proyecto hoy en día de Monumentos Incómodos, que es un proyecto bien interesante porque toma esta crisis, esta puesta en crisis del patrimonio como este concepto que si lo pensamos de alguna forma es rígido, es conservador, es intocable, se refiere siempre a un pasado, a una herencia del pasado, es vertical, ¿ya? Entonces, cuando fue el estallido social, por ejemplo, esta tensión que hubo directamente con los monumentos, que provocó que la misma ciudadanía, la misma gente, los interviniera, los afectara, los convirtieran en algo que no era estático, que no era fijo, que no era, sino que ahora se podía mover, se podía trabajar, se podía mutar. Entonces aparece, por ejemplo, el proyecto Monumentos Incómodos, que es un proyecto virtual. No es que esto esté pasando directamente en el plinto donde va la escultura, ¿cierto? Sino que a través de la digitalidad y la incorporación de nuevas tecnologías para también trabajar y problematizar e incorporar a las personas hacia las artes,
se han hecho estas estrategias desde la digitalización para poder intervenir estos monumentos y preguntarle a la ciudadanía, que es la gran pregunta que de hecho hoy día traíamos para hacer, ¿qué esperan de la cultura y qué esperan del patrimonio? Porque estamos acostumbrados a que esto sea siempre al revés, que el rol de la institucionalidad cultural dice, bueno, vamos a trabajar con las comunidades de esta forma, vamos a implementar una estrategia de mediación con el públicos objetivos de tal, 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 y se pone muy rígido. Entonces la gran pregunta de este tipo de estrategias de los monumentos es cómo las personas quieren que los espacios públicos y que el patrimonio material, el patrimonio que también es intangible, el patrimonio cultural, tenga una estrecha relación y donde las personas puedan participar y puedan generar transformaciones significativas e identitarias. Entonces, por ejemplo, otra que me hizo mucho sentido, estos nuevos proyectos que son organizaciones no institucionales, miren las preguntas que se hacen, ¿cómo volver públicos los espacios públicos? Y así entonces empieza a haber una serie de transformaciones en la sociedad, en la actualidad, donde ya el patrimonio no solamente se puede medir por algo que es tangible, ¿cierto? Que es tocable, sino que también nos empezamos a ver afectados por las identidades, por lo sensible, por lo afectivo, de cómo la ciudadanía quiere responder hacia estas manifestaciones, y también dentro de eso, cómo se pueden generar políticas culturales populares dentro de la cultura para que el patrimonio se devuelva a la gente y no quede siempre en la esfera, como el Olimpo, ¿cierto?, de la institucionalidad cultural. Entonces, para eso se han desarrollado, ¿cierto?, todo este tipo de proyectos que nos van a llevar a pensar ya el patrimonio como hoy día en Chile una puesta en crisis, pero una puesta en crisis que está en construcción, y desde donde también no solamente se ha pensado y se ha transformado el patrimonio en la calle, en los monumentos, en las cosas físicas, sino que también está puesto en cuestión todo aquello que entendemos como la investigación de la vida cotidiana, las necesidades populares, el rol del Estado, ¿cierto?, y la cultura, cuáles pueden ser los canales alternativos de producción de patrimonio que no sean necesariamente el estandarte, ¿cierto?, de lo nacional, etcétera, etcétera. Y por ahí entonces también nos pasamos al ítem de esta crisis, al ítem de las identidades, porque eso ya es otro tema que vamos a abordar ahora prontamente. Así que eso. Mistral. Ay, sí, me había silenciado para no meter la pata. Oye, ya, yo estoy así, tengo tanto que preguntar, que comentar. Primero quiero darle la palabra a nuestros invitados e invitadas, si es que alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, agregar algo. Son súper bienvenidos. Igualmente la gente que nos está viendo por Facebook, veo que hay gente mirando y que están dando su amor por Facebook en los comentarios, muchas gracias. Si tienen una pregunta, un comentario, cualquier cosa, déjenlo nomás, nosotros lo vamos a leer y Javier nos va a responder. Así que, ideal. No sé si alguien quiere tomar la palabra o le doy yo nomás. ¿No? A mí me gustaría hacer una pregunta muy pequeñita. A propósito de la temática de los monumentos, es imposible, Javiera, me parece a mí, disociarnos de la política, ¿no?, y de los paradigmas políticos que tal vez de forma subyacente recorren las visiones que tenemos respecto al patrimonio. Y me parece que ahí las visiones son multidimensionales. De hecho, a partir del monumento Baquedano, habían voces en el país que concebían de que lo realizado era una especie de, no sé, como crimen patrimonial o como quieras denominarlo, mientras que otros le restaban el valor normativo, si se quiere, a esa intervención. Me gustaría no tanto conocer tu opinión, sino cómo se resuelve socialmente desencuentros de esa naturaleza con relación a este tipo de aspectos patrimoniales. Sí, qué buena tu pregunta. De hecho, ese es un caso súper súper contingente, súper emblemático, es reciente, muy reciente, y de alguna otra forma es impresionante, porque
A mí me llama la atención que uno cuando va en la calle generalmente pasa y camina y transita, siempre hace una cartografía, ¿cierto? A lo lado, al lado siempre de monumentos, pero uno nunca los mira. Y uno como que asume que están. Pero cuando sacaron el monumento al general Baquedano, hubo una fractura a nivel país de blanco-negro, o sea, una polarización, como tú dices, respecto a esta opinión. Y yo creo que tiene que ver justamente esa fractura con la falta de políticas culturales efectivas para que la misma ciudadanía se sienta identificada con el patrimonio que tiene en la calle, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé y no voy a emitir una opinión personal, una cosa es rayar un monumento, otra cosa muy distinta es sentir que tú tienes una vida cultural en torno a ese monumento. Y eso no lo vas a lograr porque lo rayes, porque lo intervienes, porque lo pintes, porque eso ya podemos entrar en otros términos que pueden ser de restauración, conservación, etc. Pero sí, no se trata de aprender tanto que la gente aprenda sobre patrimonio de una forma vertical, de una forma de enseñanza quizás como lo recibimos alguna vez en el colegio, donde había poco que cuestionar, sino que más bien aprender cómo los actores devienen y sentir a los actores como toda la comunidad, cómo devienen en conjunto con el patrimonio que va surgiendo, que hay un patrimonio que es pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el entramado de relaciones que se arman desde el presente con ese pasado? ¿Cómo esa historia puede activarse para que desde el mismo presente, a través de ese patrimonio en particular, en el caso quizás de un monumento, haya un aprendizaje más allá del monumento en sí, de las relaciones con las que podemos convivir? Y eso tiene que ver directamente con políticas públicas, culturales, que sean bastante más efectivas en el sentido de la integración. Y esta integración me parece que no puede ser solo dictada desde una forma, como te decía, vertical, sino que, de hecho, es la pregunta de nuevo, ¿es suficiente el enfoque etnográfico para seguir definiendo el patrimonio? Al parecer ya no es suficiente. Y cuando esa insuficiencia que nos produce, ¿cierto?, el rol del Estado que ha cumplido hasta el momento de sentirnos tan desmarcados de un monumento que quizás era relevante, pero a nadie le importó por esta fractura social que hubo, por este conflicto interno, entonces, bueno, ¿cómo puede haber una participación que sea relacional, que sea transformadora? Desde ahí tiene que ver con esto que mencionaba hace un rato, de no solamente tener, no solamente delegar en cierta institucionalidad el rol de hacer activa y participa una comunidad, sino que también poder trabajar en conjunto con agentes locales y propios de ese sector, de esa comunidad, para que puedan darle este nuevo significado, esta refundación o resignificación de un patrimonio en particular, que incluso puede ser intangible. Claro, Javier, sobre eso yo igual te quería comentar que los monumentos en este caso, por ejemplo, no solamente son intocables, sino que son para un grupo de personas importante, digamos, de número, son intachables. Entonces, claro. El otro día leía en internet un artículo que hablaba de que los monumentos son invisibles hasta que son alterados. Claro. Entonces, ese es lo que tú mencionas, ese quiebre de lo que está bien y lo que está mal, si nos representa y no. Y de hecho en los comentarios, voy a pasar a leer rapidito, Patricia Codina manda aplausos, Andrea Díez manda corazones, dice porque no representa al pueblo. Que es lo que tú estás comentando, ¿cierto? Y Mari Carmen también manda sus saludos. Saludos a todas esas personas que nos están viendo y comentando. Pero claro, vamos a la misma línea, que hay un trabajo que no se ha desarrollado de apreciación, valoración y de un vínculo claro de la gente con sus monumentos, con su historia, con su patrimonio tangible. Bueno, también tiene que ver con algo que es así como el monumento es invisible a nuestros ojos o el patrimonio es invisible a nuestros ojos, porque también cuando nos comemos una cazuela en la vida cotidiana, que también es patrimonio típico, ¿cierto? Nadie está diciendo, oh, estoy consumiendo patrimonio, herencia patrimonial. Es una comida, ¿cierto? Popular. Pero respecto a lo que tú mencionas y los comentarios, es importante también saber que y lo puedo enlazar con lo que preguntaba Guido sobre estas carencias en las políticas culturales, sobre la integración del patrimonio en las comunidades, tiene que ver también con la construcción de un mundo, porque estamos pensando ya en que esto traspasa las fronteras de lo nacional, el término del patrimonio, y estamos pensando en la UNESCO, es transnacional, ¿cierto?
a que mientras exista esta lógica transnacional, neoliberal, ¿cierto?, de producción de objetos y de conocimiento, también entra el factor, el turismo, de la reproducción en serie a través del consumo de cosas, que pasa mucho con el concepto de artesanía. Ese concepto también patrimonial es muy interesante. Hay un ejemplo que daba Néstor García Canclini en uno de sus textos que decía, bueno, por ejemplo, en México, él va y se instala en una comunidad, o distintas comunidades indígenas, de diferentes pueblos indígenas, ¿ya? Siempre haciendo el énfasis en que es diverso y que es diferente. Y él va y conversa con las personas, y las personas le dicen, bueno, esto es un objeto de este tipo, se hace de esta forma, esto se hace así, y esto es para otra cosa, y todo tiene nombre diferente. Pero cuando después llegamos al aeropuerto y vamos a la tienda de souvenirs, de regalos, nos vamos a topar con que se llama todo artesanía local, ¿ya? Y eso es súper interesante, porque también puede ser que nos pone incómodos conocer formas divergentes de producción de cosas que nosotros ya sabemos que son de una forma. No voy a comer en un plato que no sea de cerámica porque es donde yo sé que se come, en la porcelana china. Mientras que en las comunidades, por ejemplo, ancestrales de nuestros pueblos, quizás habían diferentes formas de comer, y hoy día no vamos a detenernos en cómo alterar la única forma que conocemos. Entonces, por ahí yo creo que es interesante el tema de esta carencia como de para hacer que el patrimonio sea transformador y sea relevante a las comunidades, necesitamos que sea no solamente un apartado económico, capitalista, para la producción de turismo, sino que junto con eso también podamos tener estrategias de referentes identitarios con los cuales afectar positivamente a una comunidad, y que también la misma comunidad entienda que también en el presente están generando patrimonio. Entonces, este juego es como el que hay que trabajar, más o menos, por así decirlo. Excelente. No sé si Pamela o Patricio tienen alguna pregunta que les gustaría o algún comentario que quieran hacer. Pamela, tienes el micrófono apagado. Verdad. Felicitando a Javier, que obviamente estoy totalmente de acuerdo con ella, que el patrimonio, sobre todo hoy en día, es súper dinámico, porque antes un poco se imponía el patrimonio a la sociedad, o sea, con solo saber que, no sé el porcentaje exacto, pero creo que un 70% de los monumentos chilenos son para hombres, o sea, representan a hombres, y el porcentaje menor a mujeres, y algo que hoy en día no puede ser así. O por ejemplo, un ejemplo mucho más banal desde mi área, que soy conservadora y restauradora de bienes culturales, de cómo es dinámico el patrimonio, tiene que ver con esto que algo siempre que yo digo que soy restauradora me dicen, como lo que pasó en España con la señora que la obra, el Exhumo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fueron muchos especialistas, casi que de todo el mundo, a ver cómo restaurar el Exhumo, pero finalmente se decidió dejar así, porque ahora para ese pueblo, para esa comunidad, tiene un sentido totalmente distinto al que tenía antes. Antes quizás, ¿quién iba a ver de otros países incluso, ese Exhumo a esa capilla? Y ahora la gente va de todos los países a ese pueblo a ver ese Exhumo. Por lo tanto, los restauradores también tomamos en cuenta, siempre tenemos que tomar en cuenta la opinión de la sociedad, del pueblo, de las personas que están involucradas en su patrimonio. Por lo tanto, en ese caso se decidió dejarlo así, porque ahora tomó un sentido distinto para esa comunidad. Encuentro que ese ejemplo está buenísimo. Es maravilloso, porque de hecho algo que yo creo que gracias Pamela por tu comentario, yo encuentro que es muy acertado, y pienso que es algo que se va a tener que empezar a incorporar acá, porque en Chile la mayor parte de los monumentos ha sido afectados los últimos 2 años, en gran parte de todo el país, y justo también es importante eso que estás mencionando sobre el tema de lo femenino. Otra de las que vamos a conversar más al final tiene que ver con cómo los nuevos discursos contemporáneos, como el feminismo, también deben hoy día hacerse presentes dentro de una lógica patrimonial, pero más que ahí la etimología de la palabra sea contradictoria a eso.
pero debe hacerse cargo, o sea, se deben hacer, no, debemos hacernos cargo los agentes culturales, por fin, de los discursos contemporáneos para incluso el tema de la restauración, como el ejemplo que da Pamela, etc. Excelente. No sé si hay algún otro comentario o avanzamos a una siguiente etapa. Sí, la verdad es que más que la siguiente etapa, gracias Mistral, tiene que ver con profundizar un poco más allá de qué esto de la identidad, por qué es tan relevante, por qué cobra tanta pertinencia cuando pensamos en patrimonio, porque justamente hoy día está, bueno, puesto en crisis. Aquí, por ejemplo, tengo dos imágenes, una que es de Mauricio Rugienda, pintor decimonónico, que rescata justamente los valores del folclore, del costumbrismo chileno, de la tradición, ¿cierto?, del guaso con la lavandera, y en contraste tenemos a las encapuchadas feministas gritando en el espacio público. Entonces, este giro de transformaciones no dice, tampoco se impide que ambas cosas puedan convivir. No es necesario en una sociedad que quiere cambiar de discurso respecto a la cultura o respecto al patrimonio, que no se baile más cueca. Eso no tiene ni un sentido tampoco. Esto no es un caso de extremos. Pero al parecer, hace un buen tiempo ya atrás, que esa identidad nacionalista, folclórica, no ha representado a una gran cantidad de personas. Y tenemos por un lado lo nacional, que es este punto que les conversaban anteriormente, de dónde se originan, en contextos de dictadura, etcétera, etcétera. Y hoy día nos enfrentamos a otro gran desafío que no tiene que ver solamente con el contexto local, sino que tiene que ver con el concepto de multiculturalidad. No, estamos totalmente desafiados por tener la cultura no solamente que nos pertenece como a nivel propio, a nivel país, sino que también nos vemos constantemente estimulados y afectados desde transnacionales, modas, la moda, por ejemplo, la moda extranjera. Es muy extraño que se repita en dos continentes tan separados, ¿cierto? Un mismo estilo de peluquería, por ejemplo, que haya modas tan grandes que sean transnacionales, y eso también tiene que ver con estos procesos de neoliberalismo, y aquí viene el gran tema. ¿Hasta qué punto o cuándo va a dejar de pasar esto, de que el patrimonio y la cultura siempre estén a merced de los procesos económicos y de mercado? Porque no solamente se ven afectados por las políticas culturales, sean buenas, malas, atingentes o no, sino que también nos vemos afectados por los procesos económicos. Entonces, en el caso de la multiculturalidad, tenemos varios temas con las identidades. Yo no sé, me imagino que aquí todos y todas podrán opinar. Chile es un país hoy en día que recibe muchas culturas, donde conviven y residen muchos tipos de distintas culturas, no solamente desde el punto de vista geográfico, de que hay una, no sé, de que hay una persona que puede ser de Argentina y una de Chile, sino que también dentro de cada comunidad, de cada sector, convivimos distintas culturas. Por ejemplo, está la comunidad LGTB, y así sucesivamente podríamos nombrar muchísimas comunidades que tienen que estar en constante diálogo. Pero esta multiculturalidad también lo que trae de afuera es justamente la pérdida de ese enriquecimiento, de seguir tomando e incorporando la propia cultura de estos agentes, de estos actores sociales, y nos hace un proceso de homogeneización gigante. Que en el caso, por ejemplo, nacional, tiene que ver con estas ideas folclóricas patrias. Por ejemplo, todos para el 18 de septiembre bailan Rapa Nui o cueca, pese a que no toda la población se puede sentir identificada. Y aquí estamos de nuevo pensando en este patrimonio intangible, que es medio etéreo, que nadie entiende, que nadie conoce, que nadie puede ver y tocar. Después, por ejemplo, en el caso de los colegios, la incorporación, todo lo que costó la incorporación de los bailes tradicionales de los niños que tenían orígenes migrantes en las mallas curriculares, por ejemplo, porque siempre estaba esta homogeneización de que por un valor nacionalista se incorpore esto. Y después, de nuevo, la cultura que viene de afuera, esta cultura que es extranjera, se nos impone a todos por igual, como si todos viviéramos de la misma forma. Una persona que vive en un campamento, o una persona que vive en un lugar acomodado, reciben culturalmente lo mismo, ¿ya? Y ese proceso de homogeneización es un tema que también tiene que pensarse desde el Estado, ¿cierto? Desde en qué momento
el Estado decide hacerse cargo de producir la cultura para todos, aceptar este proceso identitario multinacional, transnacional, incorporarlo en un país de culturas diversas como, como Chile, por ejemplo, pero luego decir, bueno, yo creo cultura para ustedes, así que ustedes acaten y tómanla y recíbanla. Lo que se hace para las personas, en realidad las personas no pueden intervenir en la creación, ni en pensar, ni en diseñar estrategias patrimoniales ni culturales. No hay representantes, como bien salió en la conversación, del pueblo que intervengan en las políticas culturales o en las instituciones culturales diciendo, bueno, esto es lo que mi comunidad necesita. Entonces se produce esta alteración entre lo que es lo local y lo global, ¿cierto?, que va naturalmente a llevar a tener ciertas divergencias. Por ejemplo, ciertas personas o ciertas comunidades van a querer aceptar, ¿cierto?, van a reafirmar su cultura desde estas estrategias estatales, ministeriales, que son homogéneas para todas las personas, y otras personas van a tener actos de resistencia, por no sentirse justamente identificados. Y eso es como un tema bastante importante en cuanto, si nos dedicamos a pensar, ¿cierto?, los enfoques actuales de por qué el enfoque etnográfico no es aplicable hoy día para el patrimonio, porque ya no tiene ningún sentido, ¿cierto? Lo que mencionaba Pamela también de cómo incorporar estos nuevos discursos o estos nuevos problemas contemporáneos que afectan a una gran parte de la sociedad y que no están y quedan siempre marginados de los procesos de construcción de políticas culturales que sean asertivas y efectivas para estas diferentes identidades. Y también, ¿cuál es el rol entonces del patrimonio en la sociedad? Una sociedad que ya no es una, ¿cierto?, que no se siente identificada con un tipo de cultura, sino que es múltiple. Y por ahí es donde queda esta gran como crisis, donde yo, la propuesta que traigo hoy es también pensar que no solamente el arte de museos, más decimonónico quizás, o positivista del siglo XIX, es patrimonio, sino que también hoy en día el arte contemporáneo debe ser considerado como patrimonio artístico, ¿ya? Antes de llegar al tema del patrimonio artístico, me quiero detener en, como breve introducción al siguiente tema, de por qué el arte contemporáneo, o sea, ¿a qué voy con esto, cierto? Bueno, primero, definir que se trata de procesos no de exhibición, de decir, bueno, aquí hay una obra de arte, es algo que se vende, sino que cada artista hoy día tiene un proceso que es de investigación, y particularmente de temas de comunidad y de identidad. Por ejemplo, el caso que les traigo acá, un ejemplo de Sebastián Calfuqueo, un artista mapuche contemporáneo. Entonces ahí ya efectivamente estamos desmarcándonos de esta categoría folclórica respecto a los pueblos originarios, ¿cierto? Sino que inmediatamente tenemos un artista que está investigando sobre procesos de construcción asociados como a la identidad de lo femenino, a la reinterpretación del cuerpo femenino, a trabajar a través de la memoria y la recuperación histórica, por ejemplo, el genocidio hacia las indígenas yaganas, como la foto que ven ahí dentro, que hay una mujer yagana del siglo XIX, y también se pone en contraste justo con una mujer que es blanca europea, ¿cierto? El rol del colonizador y de la creación del estereotipo de belleza y el deber ser en relación con esta yagana. En ese sentido, el artista lo que está haciendo es tomar temas identitarios para crear un patrimonio artístico a través de una suma, ¿cierto? Una suma de problemas culturales que vive él, encarna personalmente, y que también pueden ser identificados hoy día de manera masiva en las distintas comunidades en toda la sociedad. Además, el artista está tomando esto que se piensa siempre, que el patrimonio tiene que ser del pasado, una herencia del pasado, y tiene que ser histórico necesariamente. Bueno, además, dentro de estos lenguajes y de estas formas de creación que pueden ser un poco más disidentes que lo tradicional, toma el peso de la historia, utiliza, ¿cierto?, un momento de colonización y de genocidio respecto a la mutilación de partes del cuerpo, todo lo que sabemos que fue la historia de las conquistas del sur, y se apropia de eso y la reinterpreta desde el presente. Entonces, finalmente, este patrimonio artístico
probablemente si uno va a una comunidad y hay gente joven, va a sentir bastante más afinidad con este tipo de discursos y con estos problemas para ser abordados desde una dimensión patrimonial. No es que lo otro tampoco tenga que dejar de estar, porque la identidad es diversa, porque la identidad es múltiple y por lo mismo se deben aprender a convivir, o sea, deberían aprender a convivir todas estas dimensiones del patrimonio y de la identidad. Esa sería como la gran idea. Ya, ay, bueno, qué decir, interesante, podríamos hablar mucho de esto. Yo quisiera, es que hay algo que me queda como dando vuelta, y es esto de la multiculturalidad, ¿cierto? ¿En qué momento, y ahí, no sé cómo plantear la verdad esta pregunta, ¿en qué momento dejamos o empezamos, o si alguna vez sucede, de ser multiculturales a ser todos una gran masa homogénea de cultura que tú dices, pero hay una homogeneidad que hablamos, ¿cierto?, de lo que es tradicional y lo que nos impone nuestro país, o nuestra nación, o nuestro territorio, etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto que somos las personas bastante flexibles y capaces de adherirnos y adaptarnos a otras culturas, tal vez no en un 100%, porque obviamente hay situaciones en que se chocan, no se pueden adaptar todo al mismo tiempo, pero sí uno va como cambiando las formas, las costumbres, las tradiciones, y se transforma esto en otro tipo de masa multicultural. No sé si se entiende lo que quiero decir, si hay un límite, es lo mismo, es distinto. ¿Se entiende? Me enredé mucho. ¿Te refieres a qué momento pasamos como de ser un lugar diverso, de múltiples, como de convivencia de múltiples culturas, a, claro, ser, a ser una, en el fondo? O sea, si pensamos en la parte ya, Chile antes de la migración, que no existe, porque, pero imaginando un mundo feliz, o un mundo ni siquiera feliz, extraño, imaginario, donde Chile solo es Chile, y no hay nadie más, y qué sé yo. Y tiene su cultura y sus tradiciones y su, no sé, cueca y folclore y qué sé yo. Y eso está homogeneizado, como tú mencionas. Y después vienen otras culturas, ¿cierto? Tenemos la migración, tenemos los avances tecnológicos, la virtualidad, lo global. Y adoptamos un montón de otras costumbres y tradiciones de otras partes del mundo, de otras culturas, etc. ¿Y eso vuelve a homogeneizarse? Sí, al parecer se vuelve a homogeneizarse, pero porque ocurren otros procesos vinculantes. Y también, ahí es buena la pregunta, porque también quizás deberíamos entrar a situar cuáles son estos temas. Surge, y yo creo que hablar de patrimonio hoy en día, y de hecho por eso celebro mucho que hagan este tipo de encuentros, porque son abiertos. La idea, yo no aquí estoy imponiendo ni una verdad, y la idea es que lo podamos conversar. Pero me da la impresión de que el término patrimonio es bastante contradictorio. Los significados que tiene está lleno de contradicciones en la medida en que representa la cultura de un determinado sector, ¿cierto? De una comunidad que pretende unificarse en torno a una identidad más global, a la vez que también produce estas diferencias de no todo el mundo se va a sentir identificado con esa dimensión patrimonial. Pero este proceso de la multiculturalidad que ha ido pasando, ¿cierto?, en la era de lo global, porque viene de esta tensión también de lo local y lo global, tiene que ver con el proceso de globalización, donde finalmente, a través de, como tú mencionabas, de lo virtual, aparece un montón de información, ya no solamente información de que uno pueda ir y buscar algo para adquirir información específica de algo, sino que empieza a llegar esta información a través de ciertos códigos sociales como la moda, el PlayStation, o no sé, que la gente empieza a tener como a identificarse con esto que es extranjero, que es foráneo, pero que de alguna parte aplica para todo el mundo por igual. Y eso nos lleva necesariamente a hablar de procesos de desterritorialización, después de una vuelta de terriorizar, y cómo uno se siente ajeno al territorio, por así decirlo, o cómo uno vuelve a sentirse común o parte de un territorio en común. Y este proceso va a generar necesariamente que exista una dimensión híbrida, porque quedamos ahí como en el que nos sentimos todos identificados, porque todos queremos todos, pasa mucho con la música pop, por ejemplo, o con la industria musical,
o con la industria de las películas, o con la industria que también son culturales. Pasa mucho con ese tipo de industrias que todos nos sentimos identificados quizás con la película que se estrena en el cine, y la película que quizás alguna vez tenía una diferencia por ser cine estadounidense, y el cine francés se separaba de eso, después hoy día con los procesos de tanta comunicación, ¿cierto?, se vuelven a ser más homogéneas, cada vez más homogéneas, uno empieza como a tender a homogeneizar, pese a que ahí nos queda, por lo menos a los países que somos latinoamericanos, esta deuda gigante, una deuda enorme entonces con las identidades comunitarias y locales latinoamericanas, porque de eso no tienen nada. Claro, mira, en los comentarios de Facebook, Cecilia Letelier dice, muy bien, Javi, y Andrea Díez pregunta, ¿y entonces la diversidad de un país no se considera? La verdad no tiene signos de interrogación esto, no sé si es una afirmación o una pregunta, dice, ¿y entonces la diversidad de un país no se considera? Claro, se pierde un poco se pierde la diversidad, pero también porque hay una conducta muy hegemónica al respecto. Claro. En el fondo no hay una comunicación horizontal entre diferentes tipos de comunidades, que siempre va a ser en plural, por sobre estos diálogos y estas fuentes enormes de conocimiento que están apadrinadas y abanderadas por un Estado de tajante que no las va a soltar. Entonces, por ahí, claro, la diversidad se pone media extraña porque no... Sí, no sé si puedo comparar, pero yo, para hacerlo en mi cabeza periodística, para hacerlo más fácil, es como un poco lo que sucede con la RAE, la Real Academia Española, que cuando la gente dice, no, es que esa palabra no está en la RAE, así que no es palabra, pero la RAE lo que tiene que hacer es tomar las palabras que usan las personas e incorporarlas en el diccionario. No es que las palabras hayan aparecido mágicamente y nosotros tengamos que atenernos a ellas, sino que el diccionario tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo cambian las personas. Ese es un súper buen ejemplo. Yo encuentro que ese es un muy buen ejemplo y también es súper como contingente. Que cuando nos pusimos a conversar sobre patrimonio y tenemos esta categoría de un patrimonio que es rígido, que es intocable, que es inmutable, que es vertical, como puede ser el lenguaje, por ejemplo, que es lo que ocurre con la RAE, hay una resistencia incluso a querer que las cosas cambien. Y eso pasa en todos lados, yo creo que eso no es un fenómeno local. Y dentro de eso el tema del lenguaje ha sido súper delicado, porque efectivamente tuvo que haber un gesto de voluntad por parte de los lingüistas, de decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a seguir desarrollando, creando algo cuando la calle dice otra cosa? Y ahí es donde se toma en cuenta. Es un poco lo que pasa hoy día con el arte también. Con la reapropiación del espacio público. Si pensamos hace unos años atrás, era impensado hacer uso del espacio público. Eso se había perdido por mucho tiempo, eso ya no existía. También tiene que ver con el arte en los museos, que el arte solamente esté pensado para ser exhibido dentro de un museo o de un espacio que fue pensado y creado para eso, cuando en realidad hoy en día sabemos que el arte tiene múltiples espacios donde ser trabajado, donde ser pensado, donde ser creado. Y tantas plataformas. Y también muchas de eso tiene que ver con cómo se escucha primero las necesidades del lugar o de las diferentes comunidades que van emergiendo en cada sector, y desde ahí se pasa quizás a la institucionalidad, que fue el caso de la RAE, que se empezó a hablar en inclusivo y tuvieron que aceptarlo, porque el mundo cambió y para ellos, bueno, había que cambiar también. Claro. Yo quisiera saber si alguno de nuestros invitados e invitadas quiere hacer alguna pregunta o agregar algo. Yo tengo una pregunta, Mistral. Hola, Patricio, dinos. Habla Guido en todo caso, Patricio todavía está. Pensé que estaba hablando Patricio. Ay, salía. Perdón. Patricio, sí. Oye, Javiera, tengo la siguiente pregunta. De todo lo que tú dices, mencionaste al pasar la palabra tensión, y yo siento que hay una tensión entre el proyecto liberal, entendido este como un proyecto en el cual el individuo tiene cierto predominio y donde además entonces el individuo tiene su propia identidad en oposición a las demás, y
una pretensión más universalista y casi uno podría decir una necesidad de sentido del colectivo humano, en torno, en términos de que ese colectivo pareciera ser que requiere de puntos de encuentro, sean estos patrimoniales o de otra naturaleza. Y me parece de que esos puntos de encuentro requerirían ser extremadamente abstractos para poder englobar el proyecto liberal. Y ahí la pregunta es la siguiente. O bien ese proyecto abstracto se disocia de su contenido explícito. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Notre Dame, que se quemó en una sociedad donde hoy día 50% de la población es atea, y sin embargo lloraban la pérdida de esa estructura patrimonial. O bien, en base a algunos de los ejemplos que tú estás entregando a través del arte, donde el significante interpretativo también puede ser suficientemente amplio. Me gustaría saber, ¿ves ejemplos de eso en nuestro país? Ejemplos donde, ya sea por disociación o por ampliación, efectivamente esta multiculturalidad a la cual tú haces alusión pueda tener un punto de encuentro. Qué buena tu pregunta. Yo creo que pensar en qué podemos tener puntos de encuentro, sí, debe existir, pero me llevó mucho a pensar, primero que todo, en el caso que tuvimos acá, por ejemplo, con justamente la iglesia que se quemaba. Cuando, creo que fue el año pasado, puede ser, acá en Santiago, se quemó una iglesia en pleno centro, se quemaron como dos iglesias. Y claro, ahí es donde hay ciertas personas que van a, que y esto puede ser, o pueden haber más de dos tipos de personas, o da lo mismo, pero quizás un grupo va a entender el rechazo a estos símbolos y a estos signos, como la iglesia, por ejemplo, puntualmente, como alguien que siempre ha encubierto formas de dominación, quizás, y por lo mismo la estructura queda postergada por cómo esa persona o ese individuo se ve afectado por esa estructura de dominación, mientras que desde otro punto de vista tenemos a la iglesia, la gente que decía, bueno, es una iglesia, finalmente está construida en 1800, ¿por qué tocan tanto el patrimonio? ¿Qué pasa? Y al final, claro, yo creo y pienso que tenemos tan poco vínculo con las iglesias, por ejemplo, con los, no sé, mausoleos, con los cementerios, con toda esta estructura material, que es muy factible que nadie sienta tanto apego a esas estructuras, porque a nivel de políticas públicas, y aquí porque quizás no se produce tanto esa disociación que tú mencionas como pasó en Francia. Francia es un país que ha protegido sus monumentos históricamente, es un país que siempre ha perseverado la restauración, la conservación de dichos espacios, y en Europa en general, incluso cuando hay sociedades que dejan de ser, no sé, mayoritariamente cristianas o católicas, dicho patrimonio, o sea, su estructura física y material, se ha puesto a disposición de la gente para ser usada como otra cosa. O sea, a desacralizar la iglesia en el sentido religioso que tiene el término, y dejar la estructura para que pueda ser funcional a la misma comunidad. En el caso nuestro, respecto al patrimonio al arquitectónico, es súper complejo porque las políticas públicas chilenas dicen que todo patrimonio que esté en desuso, que esté con mucho tiempo en una zona donde se pueden erigir edificios, se han levantado los nuevos edificios y destruyese el patrimonio. Entonces nos encontramos con una, con muchas, y es súper delicado este tema, yo encuentro, porque no es menor el rol que han ejercido también, o la falta de rol quizás que han ejercido los medios de comunicación al respecto, de que nunca nadie se haya cuestionado por qué, por ejemplo, si Chiguayante era así, ¿por qué ahora es así? ¿Por qué si era horizontal, ahora es vertical? ¿Qué es lo que pasa en Santiago? ¿Qué es lo que pasa en Viña también? Y la gente de poco nos vamos transformando aquí en Chiguayante. Claro, y se van eliminando estos edificios, y no, como no se genera nunca un sentido de identidad respecto a ellos, es más difícil que se produzca respecto al patrimonio arquitectónico esa distonía que mencionas tú, de decir, bueno, el gran ejemplo de Notre Dame, por ejemplo. Y en torno al arte, yo creo que tenemos un problema también acá que hacernos cargo, las personas que trabajamos en cultura, que hemos trabajado en centros culturales o en museos,
y es que mientras el arte y en general la creación artística siga estando tan alejada de las comunidades, de la sociedad, sea tan distante, sea tan elitista para algunos, es muy difícil que se generen sentimientos más, como es, por así decirlo, simbólicos respecto al patrimonio artístico o al patrimonio arquitectónico. Yo creo que Chile en particular es un caso bien, bien lamentable de una sociedad completa que no le ha puesto atención a su patrimonio. Y eso es súper grave porque después nos topamos con un desapego tan, tan grande que incluso, y ahí quizás, no sé, desde la restauración o la conservación se puede también opinar harto, muchas de la historia en Chile es como que tuviéramos una necesidad por la amnesia, por no querer recordar, por olvidar las cosas en pos de lo moderno. Por siempre Camila, tengo que interrumpirte porque nos quedan 5 minutos. Ah, ya, para terminar. Avanzo. Sí, vamos a tener que empezar a... Ya. Bueno, y justamente para ir cerrando, la propuesta era, bueno, ¿cómo pensamos entonces, si tenemos esta crisis hoy día del patrimonio, tenemos un problema de identificación, ¿cierto?, de significado, de signos y de significados en torno al patrimonio, el primer entramado de relaciones que se nos genera es, bueno, esto, arte, patrimonio, audiencias, o públicos, o como les quieren llamar, siempre tienen un nombre distinto según la institucionalidad cultural, y una gestión cultural que hasta el momento no ha incorporado desde sus políticas públicas y culturales la creación y la experimentación artística como zona de conocimiento. Al contrario, el arte siempre se ha mantenido al margen como algo que hay que ir a mirar, no tocar, no intervenir y comprar, desde la lógica de mercado, ¿cierto? Entonces, bueno, si nosotros, según lo que hemos conversado y todo lo que hemos estado revisando, ampliáramos a pensar el patrimonio como un patrimonio artístico que puede ser creado e intervenido desde el presente y no siempre como una herencia histórica, pese a que esta herencia no tiene que dejar de existir tampoco, sino que cómo creamos nuevos procesos de identificación desde el rol de la institucionalidad o de la gestión o de las personas que tenemos esta misión hoy en día, porque es muy triste lo que acabamos de conversar, es bastante terrible que no haya una identificación en ningún sector con ciertos elementos patrimoniales que hay que rescatar y resguardar. Entonces, bueno, esta red se empieza a complejizar, y si ustedes ven todos estos espacios en blanco, podría llenarse y llenarse aún más de ciertos temas que hoy día hay que incorporar. ¿Ya? Por ejemplo, la propuesta es pensar ya no una gestión cultural alejada, sino que una gestión cultural relacional, que desde la cierta institucionalidad local, cualquiera que sea, ojalá fuera desde mucho más arriba, ¿cierto? Desde unas políticas públicas que sean efectivas, el patrimonio tuviera un diálogo constante con ya no solamente con el arte como un objeto, sino que el arte como una creación, como un proceso, como una investigación, que puede ser situado y localizado no solo desde la lógica del museo, sino que también en comunidades y territorios. ¿A qué voy con eso? Ya el territorio inmediatamente va a hacer que un artista, por ejemplo, se vea intervenido no solamente desde lo cognitivo, sino que también desde lo afectivo, desde lo sensorial, de poder trabajar directamente como una comunidad en específico. Entonces, este concepto de patrimonio artístico, si nosotros tuviéramos un poco más de valor por el arte como patrimonio, sabríamos que este conjunto de prácticas, saberes, de conocimiento, puede ser una creación patrimonial desde el presente. Para todos aquellos que no se sienten identificados con el patrimonio más histórico, más material quizá, bueno, hay alternativas para pensar el patrimonio desde la creación actual. También tenemos, por otro lado, una herencia histórica, que son las obras, ¿cierto?, de arte que recibimos, también como hablábamos con Guido, la arquitectura, etcétera, pero que se pueda generar desde una gestión cultural relacional una dinámica que sea comunitaria en torno a una creación artística y no que se valorice solo una estética oficial, como pasa con el folclore, por ejemplo. No puede ser lo único cultural que tengamos, necesariamente tiene que haber más, ¿ya? Eso también promueve que existan diálogos horizontales, que se rescate la historia oral, por ejemplo, de ciertos sectores de los grupales, no solamente en cuanto a algo territorial, sino que puede ser de los adultos mayores, de los niños. Siempre hay que recopilar de una forma más horizontal la historia, y no siempre como tan vertical.
¿Cómo podríamos instalar esto, por ejemplo, con artistas que vivan en residencias en los lugares? No, que tenemos un montón de plata a nivel ministerial que se entrega y se ofrece, por ejemplo, a las regiones, a, bueno, Santiago, aquí vamos a decir, hay muchísimo también, pero todo eso va siempre en dirección como alejada de la gente. O se hacen ciertas iniciativas que hay que celebrar también, como por ejemplo los CECREA, los centros de creación que han aparecido en todo el país, pero que también vuelven a distanciar un poco el rol del artista como creador de patrimonio de la comunidad. Si quizás cada centro cultural o cada centro de arte tuviera un programa de residencia, uno, solo uno, podrían estos mismos artistas intervenir y afectar directamente a la comunidad en un proceso más largo, y que no fuera solamente de ir, conocer, irse y chao. Estar ahí, conocer, conversar, entrevistar, ser apadrinado por una institucionalidad cultural que fuera mucho más efectiva para crear este nuevo patrimonio. Ya no es suficiente tampoco el graffiti, eso ya pasó, ya siempre va a ser efectivo, pero tiene que haber más, tiene que haber un poco más de que no solamente hay un resultado, sino que también un proceso de trabajo que sea más valioso que el resultado mismo. Este arte también puede activar las distintas identidades que participan de una comunidad, y puede hacer que esta misma comunidad se sienta parte y se apropie del espacio público, de los materiales que hay, que lo sientan como un espacio de transformación. Y el arte contemporáneo tiene la maravillosidad de que usa muchos lenguajes artísticos. Puede trabajar desde lo digital, pueden trabajar desde las tecnologías, pueden trabajar desde el cuerpo como zona de experimentación. Y eso hace que hay una gran cantidad de personas que no se sienten identificadas, que puedan retomar, intervenir incluso los patrimonios materiales intangibles y también intangibles que ya tienen, y transformarlos o hacerlos mutar a algo que lo sienta y lo haga sentir que hay un sentido de pertenencia, que es también, para cerrar un poco, es lo que decía Guido, ¿cierto? Cómo conviven estos dos mundos, primero uno que tiene esta tensión liberal del patrimonio, ¿cierto?, con la identidad propia de cada uno, y cómo esto se pone en tensión ya cuando a veces tenemos que sentir que pertenecemos a algo un poco más universal, o a algo un poco mayor que no seamos nosotros mismos. Así que aquí les traigo un último ejemplo, ¿cierto? Claudia González, artista que, si ustedes ven en la primera foto, interviene un patrimonio artístico, sin destruir el patrimonio, pero pone un lienzo con el mensaje de las aguas son libres, por ejemplo, en el marco del Festival Tsunami, y no lo hace sola, lo hace justamente con la comunidad. Con la comunidad que se sentía afectada por ese tema, que se siente identificada y que buscan juntos crear y desarrollar una misma forma de manifestación para dar para crear una obra de arte contemporáneo que luego puede ser un registro patrimonial. Entonces ahí es donde se puede unir este mundo a través de mi propuesta, quizás de la residencia o otro tipo de programas que podamos empezar a crear. Eso. Ya. Yeah. Ah, excelente. No sé si voy a no dar la palabra a nuestros invitados e invitadas por si quieren preguntar algo, opinar algo. Pamela, que había estado conversando. No sé si hay tiempo, pero... Sí, dale nomás. Tengo en mente unos ejemplos como de mala gestión cultural ligado a la sociedad y a la comunidad. En Concepción, ayer estaba viendo... Sigo todos los Instagram de Patrimonio de Concepción, entonces estaba viendo uno que ponían cómo era la intendencia, la que es la ex estación de trenes, cómo era antes, ¿cierto? Y toda la gente decía, la remodelación, te voy a explicar un poco, Javier, por si no sabes, la ex estación de trenes era un edificio de arquitectura moderna que quedó abandonado después de la crisis que tuvo EFE, etcétera, etcétera, y lo tomó el Estado, hizo una remodelación para poner la intendencia de la región ahí. Pero se hizo una remodelación del edificio. Entonces todas las personas decían, no, el edificio quedó horrible, se perdió el reloj precioso que había. Lo único bueno que podría rescatar es que se rescató uno de los murales más importantes que tenemos en Concepción, que es el de Gregorio Lafuente. Se rescató hasta por ahí porque lo dejaron, pero también se perdió el acceso que tenía la gente a él. Entonces yo digo, ahí está claro que no, se fue una decisión desde arriba, que se hizo ya, remodelemos el edificio y así quedó, ¿no? Pues,
Y otra cosa que es con el memorial de Lautaro Labé, que está en la Universidad de Concepción, que yo hice mi tesis de magíster con ese memorial, que es de arte colectivo, de algo, que, algo importante que tú decías que, que tienen que hacer los artistas. Yo quise rescatarlo porque uno es, es uno de los ejemplos más claros de arte colectivo que se ha hecho en Chile. Y arte colectivo, para explicarlo así simplemente, es una obra de arte donde participan, aquí participaron más de 80 personas, entre ellos un grupo súper importante de personas que fueron del grupo de sancionados políticos de la Universidad de Concepción, que se reincorporó. Y este fue uno de los primeros memoriales que se hizo en Chile después de la dictadura, fue en el año 93. Entonces, súper importante por el año en que se hizo, que fue súper reciente después del retorno a la democracia, y la práctica de arte que se usó, la integración de los artistas jóvenes, de la comunidad, de las personas que tenían esta relación de memoria con la misma obra de arte, y algo que se hizo en el año pasado, que tal vez voy a poner un poco en aprieto con esto, pero se trató de hacer una puesta en valor del lugar, y se hizo una plaza de hormigón, y el problema que tiene es que la relación que tenía, primero que todo, de la práctica artística, que era que tiene una práctica artística donde la obra nacía desde el suelo, o sea, era súper importante las materias naturales, y se tapó el suelo de esa parte, que era es un sitio que tiene mucha naturaleza, mucho contacto con las flores, con el pasto, con la tierra, se tapó la naturaleza. Y otra cosa que yo trabajé, y por eso empecé a elegir ese tema para hacer mi tesis, trabajé en la conservación de la obra, la limpieza más que nada, y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos o de expresos políticos me decían, lo que hicieron aquí, a mí el cemento me recuerda a las cárceles. Entonces el simple hecho de estudiar, de conversar con las comunidades que están directamente relacionadas con el patrimonio, el simplemente hecho de conversar, tú ya puedes hacer una puesta en valor que realmente ponga en valor esa obra de arte, ese patrimonio, ese monumento, y ese memorial, que es lo más importante que tiene esa obra. Entonces esos son claros ejemplos de cómo esta desconexión con la comunidad que está involucrada en el patrimonio pueden traer casos que son lamentables después. Sí, totalmente, y qué bueno ese concepto, porque además en el caso que mencionas, no solamente es una desconexión con la comunidad como seres vivos, humanos, sino que también aquí se mezclan varios tipos de patrimonio. Había antes patrimonio natural que fue como erradicado y y se puso el hormigón, etc. Entonces, claro, hay una desconexión como con todo el ecosistema local. Sí, tenemos un comentario en una pregunta. La verdad, y con eso vamos a cerrar esta charla, es de Isabel Letelier, dice, ¿cómo en la educación inicial podemos ir acercando a los niños y niñas al patrimonio, incorporando la diversidad multicultural de hoy? Pregunta. La pregunta más larga para el final. Yo creo que hoy día algo que hoy día ya tiene más cabida dentro, sobre todo desde la creación de un Ministerio de Cultura, que antes tampoco existía, que estaba asociado al Ministerio de Educación, cuando era la antigua DIVAN. Creo que una palabra clave para eso es la educación artística. Y la educación artística es algo que ha ido como avanzando, ¿cierto? Que ha ido teniendo transformaciones también, pero que hoy día necesariamente se ha puesto en tela, ha quedado ahí en juego por la pandemia. O sea, es súper complejo hoy día para el rol de la mediación, por ejemplo, cultural, de la mediación artística. Sí, todo se está haciendo desde una lógica virtual, de esta lógica virtual, en el caso que preguntan de niños chicos, es muy complejo que se logre efectivamente hacer algo. Quizás, yo creo que, bueno, ya yo no sé mucho cómo
aspectos curriculares, educacionales. No conozco las bases curriculares de los niños chicos, así que de tan chicos, pero sí yo creo que tiene que ver con que la educación artística no es solamente que tengan arte en el colegio, o que tengan historia, o que tengan filosofía, sino que tiene que ver con las formas del aprendizaje. Por ejemplo, enseñar a contar, a pensar, a enseñar la lógica y resolver problemas científicos, incluso desde una práctica artística. Eso por ahí tendría que cambiar la forma de enseñanza, antes que quizá un cambio hoy día que es bien complejo, igual es muy difícil eso en la educación escolar. Claro. Lo que a mí se me ocurre es, podríamos partir buscando un panorama por el Día del Patrimonio para los niños y niñas. Hay muchos en www.diadelpatrimonio.cl, así que ahí por último, por algo se empieza, ¿cierto? Bueno, vamos a tener que dar, desgraciadamente, un final a esta charla, que yo creo que no se puede dudar que ha estado muy buena, muy interesante. Se me quedan, como siempre, muchos temas en el cuaderno anotados. Pero bueno, Javiera, muchas gracias por tu exposición, por traer estos temas a colación que tan invisibilizados están y que es nuestro deber como centro cultural, ¿cierto? Mostrarlos y presentarlos y hacer que las personas, los vecinos y vecinas de Chiguayante, analicemos, ¿cierto? Lo que nos sucede, lo que está a nuestro alrededor, y que el patrimonio es algo que respiramos día a día, no es algo que esté instalado en cemento frente a nuestra calle, frente a nuestras plazas, y que eso sea nada más. Así que eso es lo que estamos tratando de destacar en esta semana del patrimonio. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Patricio, gracias, muchas gracias, Carmen, por asistir, muchas gracias también por, bueno, Guido se nos cayó, pero le vamos a dar las gracias también, María Alejandra parece que también se nos cayó, pero de nuevo nos despedimos, buenas noches, y muchísimas gracias por participar y por hacer gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos, a Pamela, Patricio, bueno, al Centro Cultural, a Mistral, y también a la Universidad del Desarrollo que me invitó, así que muchas gracias. Y a los que participaron y escucharon. Bueno, nos despedimos. Muy buenas noches y nos vemos en una siguiente instancia en el Centro Cultural Chiguayante. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias.